La manifestación de Dios, su epifanía, no ha terminado. Solo ha comenzado. El próximo domingo celebraremos la magna celebración del bautismo de Jesús. Hoy comienza Jesús la predicación del reino de Dios, acompañada de signos salvadores para las personas necesitadas de ella. Una cercanía eficaz de Dios con la humanidad. Iniciamos ahora esta celebración y de pie recibimos al Padre Edgar Torres Santos, Casa Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios invisible, hecho visible en Jesucristo, su Hijo hecho hombre, se le manifieste plenamente y que el resplandor de su luz permanezca ahora y siempre con cada uno de ustedes. Estimados hermanos, ya hoy, en un abrir y cerrar de ojos, concluimos nuestra primera semana de este 2023. Y hoy, de alguna manera, debemos de cosechar la experiencia particular del caminar en medio de la realidad del misterio. El Señor se revela y el misterio se va de alguna manera acercándonos a nosotros y nosotros pudiendo conocerle y pudiéndonos abrir a esa gracia que nos regala cuando se nos manifiesta el misterio de Dios. Hemos visto la manifestación de su nacimiento, hemos visto la manifestación de su revelación a todas las naciones a través de la Epifanía. Y próximamente, mañana, estaremos viendo la realidad particular en la cual tú y yo, luego de contemplar estos misterios, hemos de hacer algo con nuestra vida y nos anunciar. Conscientes de esta realidad, conscientes de este vivir y conscientes de las múltiples responsabilidades que tenemos en medio de esta alegría que estamos celebrando, miremos nuestra vida y considerando esa realidad de nuestro vivir, abrazar el don de lo que Dios ha hecho de nosotros y abrazando nuestra vulnerabilidad, reconozcamos nuestros pecados, reconozcamos las realidades particulares de nuestra vida que no se abren a la gracia de un Dios que quiere revelarse por medio de nuestra disposición para hacer ternura, esperanza y alegría en medio del caminar de nuestra humanidad, sufriente y herida y alejada de la luz de la esperanza que es Cristo que ha nacido. Reconozcamos también de una manera muy significativa en nuestro vivir a realidades en las cuales el Señor toca, el Señor llama, y muchas veces nuestra vida no está en sintonía con las indicaciones que Dios arde en su corazón de amor por nosotros. Y dejamos que esa realidad pase y no permitimos que la acción de Dios nos haga sus instrumentos. Y reconozcamos también aquellas realidades particulares en las cuales en nuestra vida nos dan temor y nos roban la alegría y la esperanza de estas fiestas que hemos celebrado. Luego de reconocer esas realidades particulares de nuestro vivir, miremos nuestra vida, sintámonos llamados a sumergirnos en ella para encontrar al Dios que nos habita y viviendo ese gran desafío, nos presentamos a Él humildes y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios amoroso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios amoroso y eterno, tú nos has hecho renacer a una vida nueva por medio de tu Hijo unigénito. Concédenos que la gracia nos modele a imagen de aquel a quien nuestra naturaleza está unida a la tuya, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios se nos manifiesta. Pero ¿cómo podemos estar seguros? San Juan nos da una respuesta segura. Si amamos, si permanecemos en Dios y Dios en nosotros, así de fácil, así de importante. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que se nos dio. Queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido. Pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Alabamos.
a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmeced a los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Donde el Bautista dejó el mensaje, lo comienza Jesús, un reino de Dios que Cristo predica, no solo con palabras de buenas noticias, sino con hechos salvadores para todos. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo que habitaba en tinieblas, vio una luz grande. A los que habitan en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores: endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Concluimos un tiempo fuerte más, un tiempo al que nos ha llevado a caminar hacia la experiencia de la desprovisión, un tiempo que nos ha llevado a descubrir la vulnerabilidad de Dios, y Dios se hace vulnerable por amor a ti. Dios quiere acampar en medio de nosotros y hemos celebrado ese misterio durante este tiempo. Hemos ido profundizando en la conciencia particular de cómo Dios no simplemente desea compartir con nosotros su alegría, sino compartirlo con la humanidad, como lo celebramos ayer, como Dios manda, el día de la Epifanía. Y de alguna manera hoy vamos camino, ya salimos de Belén y vamos camino al desierto, vamos camino al bautismo. Y hoy, en medio de esa realidad particular, debemos de prepararnos y de alguna forma en este día rumear con profundidad el don de lo que hemos recibido durante este tiempo, para que se convierta en el entusiasmo nuevo y la experiencia nueva que nos lance a poder vivir este nuevo año con una lógica nueva y con un espíritu nuevo, como nos invita hoy la primera carta del apóstol San Juan
que hoy hemos escuchado. Me encanta porque hoy nos invita de alguna forma a esa primera lectura, un proceso profundo de discernimiento en nuestra vida. Y cuando vivimos la experiencia del discernimiento de Dios en nuestra vida, tenemos que de alguna manera empezar a hacer un proceso de diferenciación para descubrir cuáles son los espacios en los cuales todavía la experiencia de ese Jesús que ha nacido en Belén ha de nacer en mí. Porque se dan cuenta, ya ha crecido, mis hermanos, pero ¿usted ha crecido con Jesús? ¿Se ha dejado que el Señor crezca en su vivir? ¿Ha dejado que el Señor vaya a las fronteras más recónditas de tu vida para que Él allí anuncie su palabra y transforme tu ser? Hoy empezamos esa experiencia particular. Y hoy, como pueblo de Dios, vamos caminando hacia la experiencia de la continuidad del establecimiento del proyecto más grande de amor que Dios nos ha regalado, su reino. Y para eso tenemos que sentarnos con nuestra mismidad y descubrir qué realidad es la del Espíritu que se cierne en nuestro interior y realmente si el Espíritu que está en nuestro interior impulsando nuestro caminar es el Espíritu del Dios de la vida. Y hacerlo con mucha sinceridad y con mucha alegría, mis hermanos, porque desenmascarar la acción del mal en nuestra vida nos lleva a la libertad. Atrevémonos a vivir en libertad. Atrevámonos a vivir en la vulnerabilidad, porque allí Dios se gloria. Seamos gloria de Dios en nuestra vida cuando dejamos que su Espíritu impulse nuestro caminar y que su Espíritu vivifique nuestro propio ser. Porque es suyo, porque es su regalo, porque es su don para ti. Y para eso tenemos que mirar con sinceridad nuestra vida y descubrir que tú y yo tenemos una particularidad importante que nos permite saber qué espíritu se cierne sobre nuestra vida y saber si el espíritu que nos está animando y el espíritu que nos está dando la fuerza y lo que nos está, ¿verdad?, de alguna manera entusiasmando en nuestro caminar de vida realmente brota de Dios. Me fascina cuando San Juan nos dice claramente hoy en esa primera carta suya, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y que nos amemos unos a otros, tal como nos mandó. Así que de alguna manera, ese debe de ser para ti y para mí como ese elemento de certeza o de estar seguros y seguras de que lo que el espíritu que está en mi interior es un espíritu que me lleva al encuentro con el Señor, que me lleva a ser pesebre nuevo y que me lleva a ser anunciador de lo que Él suscita en mí. No de lo que yo mismito me suscito interiormente. Cuidado, no usurpemos el lugar de Dios, porque Dios tiene su lugar y hemos de darle su puesto. Yo creo que no podemos seguir haciendo de nuestra vida y viviendo en una vida idólatra y quedándonos con esos ídolos que nos impiden abrazar el don que Dios en amor y alegría desea compartir con nosotros. Así que la primera clave, como nos invita hoy, yo creo que es la primera realidad que se nos invita, que es a que sigamos el mandamiento. O sea, que podamos ser que obedientes. El primer regalo que hoy nos regala en este final de este tiempo de Navidad. Seamos obedientes a los llamamientos de Dios. Y démonos cuenta, ser obediente a los llamamientos de Dios se convierte en un espacio de fiesta. Que lo hemos celebrado en estos días, mis hermanos. ¿Qué celebramos el 25? No celebramos la Navidad, ¿verdad? Y al celebrar la Navidad, no estamos celebrando la obediencia de María al proyecto de Dios. Cuando celebramos ayer la Epifanía, no estamos celebrando la obediencia de Dios, a Dios, de esos hombres que han dejado todo, casa, pueblo, seguridad, comodidades, para ir tras la manifestación nueva de Dios que acampa en medio de nosotros. ¿Ustedes no creen que eso también es obediencia? Es algo que impulsa la vida y que la transforma y que nos lleva a seguir la luz. Pero no tu luz, es la luz de Cristo en ti. Es la realidad que Dios pretende en tu disposición y en la apertura de tu voluntad a crecer en tu existir y a transformarlo en espacio de luz. No para ti, sino para aquellos que más lo necesitan. Así que el primer regalo, para finalizar, porque el Señor siempre se bota, nos da más regalos, a pesar de todo lo que nos ha regalado durante esta fiesta, nos sigue regalando y nos invita hoy, primero que nada, a una obediencia.
Luego de eso, de esa obediencia, debe de brotar en nuestro interior una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Creer, o sea, la fe. Por eso dice que creamos en el nombre de su Hijo. Divina Pastora, leen esto que está aquí al frente mío, decorando hoy el ambón. Crean en el nombre del Hijo Jesús, de Jesús. Creamos en el nombre de Jesucristo. Así que la obediencia debe de suscitar en nuestro interior una respuesta. Y esa respuesta es la fe, es creer en Él. Y de alguna forma, ahí se convierte ya, dejamos de vivir desde una, ¿verdad? Porque siempre tenemos como esta conciencia de obediencia de superioridad. Lamentablemente nos toca, como digo yo, seguir profundizando en nuestro proceso de fe y más que nada en nuestro seguimiento del Señor. Todavía nos quedamos con esta noción de obediencia de que yo tengo que hacer lo que se me dice. Pero no es simplemente hacer lo que se dice, es configurarte con lo que se dice. Es dejar que tu vida sea eso, que es distinto. No es obedecer por obedecer, porque se vuelven un cumplimiento. Cumple, pero miente. No me sirve el cumplimiento. Me sirve el convencimiento. Me sirve la fe. Me sirve la confianza. Eso sí sirve. El cumplimiento, dejémoselo para aquellos que viven a medio tiempo. Tú y yo estamos llamados a vivir a plenitud y a vivir a tiempo completo para el Señor. Y por eso, esto no es cumplimiento. Esto es vivencia. Esto es configuración. Esto es apertura. Esto es fe. Y luego de eso, para coronar el asunto, lo más bello, para la esencia misma de Dios, el amor. Así que esos son los tres regalos que se nos regalan hoy. Así que estos son como los cofres finales de los Reyes de ayer. La obediencia, la fe y el amor. Del amor, yo sé que hemos hablado mucho en este espacio y hemos compartido mucho sobre ese amor. Ustedes saben mi noción del amor, que muchas veces lamentablemente no vivimos a profundidad por nuestra vulnerabilidad y nuestra poquedad, pero siempre es un desafío amar. Porque cuando entendemos que el amar no es simplemente de alguna forma estar allí, sino la experiencia del amor nos debe de llevar de alguna manera a una entrega plena de lo que soy. Y cuando entiendo que me entrego plenamente a lo que soy, no pierdo, sino que me gano en eternidad. Nuestra vida cambia en la entrega particular del amar. Se transforma el amar y empieza a ser una experiencia que nos lleva a vivir de alguna manera el desafío de la verdad. Y para eso, ¿qué mejor manera que concluir este tiempo de Navidad en ese espacio profundo de ver el proceso de continuidad? El proyecto de Dios no es una cosa que se da por destellos, es una experiencia continua, es una realidad que no se acaba y que hoy sigue aconteciendo, pero ¿dónde están los Juanes y las Juanas Bautistas de hoy? ¿Dónde están los Jesuses y las Jesusas de hoy? Si usted no se siente Jesusa o Juancito o Juancita, pues levántese, zarandese, dése una vueltita, porque el Espíritu le está llamando. Pero tú estás en el planeta mofongo, aterrice, y venga la vida, y venga el contenido, y venga la verdad. Y empieza a descubrir que la experiencia de Dios no nos invita a quedarnos contemplando así como los benditos apóstoles mirando al cielo porque Jesús estaba ascendiendo. Me encanta la respuesta de los ángeles. ¿Qué hacen ahí parados como el embajo? Muévanse, alégrense y compartan el don que han recibido. Démonos cuenta de la experiencia de Dios en nuestra vida no nos lleva simplemente a una satisfacción interna, sino que nos llama a vivir en la alegría y contagiar la alegría. Digámoslo en términos puertorriqueños de hoy, en la jerga actual de las nuevas generaciones, hay que chinchorrear con la alegría. Alegría que no se comparte es alegría vana. Hay que compartirla, hay que ir llevando esa alegría y ir de espacio en espacio, contagiando la alegría de Jesús. Hay que contagiarla, hay que compartirla, hay que llevarla. Y dése en cuenta, hoy Jesús no se quedó sentado en su casa. Hoy Jesús empezó a continuar el proyecto. Hoy Jesús dio un paso hacia adelante y dijo, mi primo está encerrado, continuamos con su obra. No es la suya, ¿de quién es? Es de Dios. Hay que continuar. Dese en cuenta, ¿no le parece la que hemos escuchado al principio del ambiente, que es la misma expresión que dice Jesús hoy? No es la misma, mis hermanos, conviértanse,
porque está cerca el reino de los cielos. Lo dice hoy Jesús. Pero ¿quién lo dijo antes que Jesús? Su primo Juan. Dense en cuenta, hay continuidad del proceso. Esto no es uno más o esto es uno menos. Todo es parte del proyecto de amor de Dios para ti y para mí. Y cuando nos damos cuenta de esta realidad, hoy tenemos que ir a esos escenarios en los cuales mismo Jesús inició su obra. La obra que planificó el proyecto de Dios entre nosotros, en Él mismo. Cristo Jesús es la plenitud de ese proyecto. Es la materialización. Es la concreción de eso que añoraba el pueblo de Israel que llegara y ya llegó. Pero ahora, de alguna manera, Él nos invita. Y es muy bonito porque si nos damos cuenta, Jesús no está en el centro. ¿Dónde está Jesús? Jesús está en los lugares más lejos. O sea, Jesús va al encuentro, inicia su acción con aquellos que no están cerca, con aquellos que no están de alguna manera contagiados de la alegría, que están llenos de muchas realidades que le alejan de la experiencia particular de la alegría, que los lleva de alguna forma a estar en una realidad de tristeza y de cotidianidad vacía de sentido. Allí Jesús empieza su proyecto. Allí Jesús continúa el proyecto de Dios y empieza a disponerse, a entregarse en obediencia, en fe y en amor al proyecto del Padre. Y cuando empieza ese proceso particular, hoy el Señor, ¿verdad?, empieza a anunciar. Y dense en cuenta, es muy interesante porque hubo un vacío, ¿no? Porque Juan estaba ¿dónde? Estaba preso. Y la experiencia es como que la realidad de el, damos paso a una realidad nueva. Estamos permitiendo que Dios nos permite también pasar y transformar y cambiar nuestra vida. O queremos o seguimos añorando mantener las cosas como están sin realmente implicar la vida y dejar que la acción transformadora de Dios acontezca. Nos vamos a quedar en la experiencia de la mediocridad, porque quedarse lo mismo es estar en mediocridad, es estar en medianía, es estar en egoísmo. No me estoy entregando, estoy dando mis sobras. Dios no merece tus sobras, Dios merece la totalidad de tu ser. Y cuando vemos esa realidad hoy, definitivamente nos debe de llevar y nos debe de conducir a que vayamos en nuestro vivir y en nuestro andar, descubriendo en esa realidad última, yendo a esas realidades finales, yendo a esas realidades de límites, allí a descubrir la acción de Dios que acontece y dejarnos sorprender y dejarnos maravillar. Dios ha optado por la realidad ulterior, lo que está lejos, lo que están alejados y apartados, no en la centralidad. Así que miremos también hoy con sinceridad, al finalizar próximamente este tiempo de Navidad, cuáles son esas periferias de nuestra vida, cuáles son esos lugares más alejados de nuestro existir que no están en comunión con Dios, cuáles son esas realidades de nuestra vida que por más que nos esforzamos, seguimos, bendito sea Cristo, muy lejos de estar haciendo que Jesús sea el centro que motive mi caminar. Hay realidades en mi existir que por más que yo trate de evangelizarlas, esas están, olvide, están moras, ni bautizadas están. Vamos a dejar que el Señor llegue a esos rincones tan profundos de mi ser que no desean recibir la buena nueva del Señor. Y miremoslo, porque muchas veces podemos estar evangelizados, pero nos comportamos como tales que no lo estamos. Y allí son los horizontes en los cuales el Señor se acerca. Estoy viendo el rostro de Dios y la ternura de Él que transforma mi vivir. Estoy dejando que Él vaya tocando esa herida, ese dolor que está allí, que no me deja transformarme, que no me deja cambiar, porque tengo temor, porque tengo duda. Hay que hacerlo. Y hay que vivirlo. Y hay que asumir ese desafío. Creo que el Papa Francisco nos invita a esto. Y no que no se quede en simplemente palabras de camino, sino que se conviertan en gestos profundos de verdad en nuestra vida.
No solamente miremos y nos quedemos tranquilos con la periferia de nuestro corazón y de nuestras vidas. También descubrimos que hay espacios de periferia en medio de nuestras familias, en medio de nuestras comunidades, en medio de nuestros pueblos. Descubramos dónde están los abandonados, empezando con las cosas que he abandonado de mí y que no las he entregado a Dios. Están mendigando. Están viviendo la realidad de la indignidad cuando están llamadas a ser criaturas nuevas en Cristo. Vayamos también primero en ti y después al mundo que clama por eso. Creo que cada vez vemos escenarios de mayor dificultad, cada vez vemos escenarios con mayor violencia. Creo que hemos tenido un tiempo innecesario de violencia. Tiempo donde debe reinar la fraternidad, donde debe de reinar. Estamos más pendientes del poder, del poseer, del tener, que del realmente vivir auténticamente. Del vivir plenamente con sentido. Y de vivir con lo esencial en la vida, que es el amor. No lo material. Vivimos en la confusión. Y vivimos en una vorágine de la imagen. Y vivimos en una vorágine del poseer y del vivir, si yo no sé del cuento, ¿dónde queda la dignidad de poder ir al horizonte del dolor y poder tocarlo, no por ti, porque Cristo desea tocarlo por medio tuyo para transformarlo en alegría, para transformarlo en encuentro, para transformarlo en dignidad, para transformarlo en compartir, para transformarlo de alguna manera en el espacio de comunidad? Estamos saliendo para poder agregar alegría a nuestras comunidades. Es tiempo. Nos hemos reunido, hemos celebrado y nos hemos alegrado. ¿Se quedará en esto? ¿O en este tiempo que tenemos antes de la Cuaresma, realmente daremos el paso de compartir de aquello que hemos recibido? Es tiempo de que Jesús siga naciendo en nuestra sociedad. Los signos de división y de muerte reinan. Y no son signos del reinado de Dios. Son signos de nuestra cerrazón a cumplir su voluntad. Abrámonos sin temor alguno a poder, como Jesús, recorrer caminos nuevos. No los mismos que ya conocemos, caminos nuevos. Dejémonos que Él también nos enseñe y compartamos las enseñanzas que quiere anunciar al mundo. Y sobre todo, convirtámonos en voz suya en medio de la adversidad. Seamos voz que proclama el Evangelio, voz que proclama el amor, voz que proclama la justicia, voz que reclama la dignidad, voz que reclama la paz. Voz que reclama la fraternidad. Seamos voz. Y cuando lleguemos y veamos todas estas cosas y empezamos a experimentar la paz y empezamos a experimentar y descubrir lo precioso que es, estaremos ya junto con Jesús reinando. Dejemos que Jesús empiece a reinar y a transformar nuestro vivir para hacer nuestro mundo escenario de paz. Pero está en cada uno de nosotros, en nuestra decisión de confiar en su mandato, responder con fe y amar desmedidamente desde nuestra totalidad, que es solamente suya. Que así nos ayude Dios. Amén. Presentemos confiados al Señor nuestras intenciones para que Él en su infinita misericordia las acoja y las transforme en actos concretos, en acciones claras de la manifestación de su acción en nuestro vivir. Para quien hizo hombre para redimir, inaugurar la etapa definitiva de la salvación de nuestra historia, haga que la Iglesia sea cada vez más sensible a la realidad de nuestro mundo y anuncie la buena noticia de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Príncipe de la Paz, que quiso asumir nuestra carne, instaure en los pueblos la reconciliación, en los corazones el amor y en el mundo la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Rey y Señor, hecho niño en Belén,
haga que todos los niños puedan vivir con dignidad, inocencia y cariño, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la vivencia de la Eucaristía haga renacer en nuestros corazones el deseo de vivir como vivió Jesús, en pobreza y humildad, en cercanía y sencillez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Iván López Franco, Paula Jiménez Alicea, Luisa Jiménez Alicea, Teresa Santiago Jiménez, Daniel Rodríguez Torres, Ramón Navarro y esposa, Nancy Colón, Rosaura Oquendo, Milagros Rodríguez Oquendo, Adalberto Rivera Pito, Damari Rivera Rivera, Carlos Vélez Rivera, Andrés Nieves Rivera, Idaluz Rivera Cintrón, Aide Pérez Rivera, José Emanuel Santos, Ana Rosa Sostre Santos, Aidaluz Rivera, Erasmo Martí, José M. Carrasquillo, Ala Marrero, José Rivera, Luis G. Otero, Familia Maldonado Torres, Aida y Rafael Franco, Tere y Tito del Valle, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosas, y Rafael Medina Vera, Rafaela Rivas, Anelis Collazo, Familia Rivera Rodríguez, difunto de la familia Maldonado Torres, Norberto González, Carmen Aida Rivera Cintrón, Roger Fernando y Jaro Rivera Vázquez, difunto familia Santos Colón, difunto familia Pérez Rivera, difunto familia Molina Ortiz, difunto familia Franco Molina, difunto familia Rosa Rosa, Pablo Cardona Pérez, Iris Rosario, María Rivera Colón, Justino Rodríguez Rivera, Eduardo Rodríguez Robles, Ángel Luis Robles Rivera, Héctor Muñoz, Ramón Romero Trujillo, Carlos Rivera Rodríguez, Alex Enrique Burgos, Marcos Lugo, Armando Rosado, María Franco, Aida Franco, Tomasa Román Pérez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y en acción de gracias por el cumpleaños de María Socorro Flores. Y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por cada uno de nosotros que nos preparamos para contemplar la gracia de convertirnos en hijos de Dios y que al renovar estas promesas bautismales en nuestra vida, también nos comprometamos para ser palabra viva, por ser profetas, santificación del mundo por medio de nuestra acción y la apertura a Dios desde nuestro sacerdocio común y sobre todo que podamos vivir siempre en sintonía con el reino de Dios al convertirnos en reyes y reinas por medio de nuestro bautismo, roguemos al Señor. Padre de amor y de misericordia, acoge en tu infinita bondad estas oraciones que presentamos a ti por Cristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Señor, acéptalo, Señor, te pedimos, Señor. Decídenos, Señor, acéptalo, Señor, te pedimos, Señor. Oremos, hermanos, para que teniendo el altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre, todo amoroso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos. Y por la participación de la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios amoroso y eterno. Por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio de nuestra salvación, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solamente dignificó nuestra naturaleza para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, te bendijo. Y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión redentora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, San Alfonso, el Beato Carlos Manuel y con todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, lelolai. Amén, amén, lelolai. Amén, amén, lelolai. Amén, amén. Amén, amén, lelolai. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Redentor, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como mujer de Dios, intercambiamos un signo de comunión fraterna. Misericordia de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden siempre para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo, hermanos. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oremos. Señor, que tu pueblo, tantas veces ayudado por ti, pueda recibir hoy siempre los dones de tu amor, para que, fortalecido por los bienes transitorios, busque con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos, con alegría nos embarcamos al misterio que vamos a recibir, y que podamos renovarnos con alegría mañana en nuestra celebración del bautismo del Señor. Así que porque el bautismo del Señor, como siempre me juntan este dos combos, recuérdense, nos hace que seamos palabra, nombre santo de Dios y amigos de Jesús. Así que gracias a ambos que están aquí, que nos recuerdan ese gran misterio. Así que vayamos a ser reflejo vivo y entusiasmados con esa realidad, a ser nombre vivo de Dios
y a ser amigos suyos para que podamos transformar nuestra vida según su voluntad, no la nuestra. Así que con entusiasmo sigamos caminando en este año, que como digo yo, este año viene con muchas tareitas importantes de confiar en Dios, porque la adversidad toca nuestra puerta, pero si no confiamos en Él, su santo nombre no nos amparará, y ser amigos de Él pues será algo de camino, y se quedará en meras palabras. Cultivemos esas realidades en nuestra vida, porque en este año son más que necesarias, que las tengamos bien afianzadas ante el panorama mundial en el que nos encontramos y la situación difícil que estamos viviendo como nación y como países latinoamericanos y el mundo entero. Así que hay que sentarse a confiar en el Señor y depositarnos completamente su santo nombre. Dentro de esa realidad, mis queridos hermanos, nos preparamos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea su fortaleza. Mis queridos hermanos, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz y bendecido día para todos. Igual para usted.